eso surge, por amor a Dios, con la ayuda de una señora llamada Doña Ventura. Yo recojo, me traen los niños a las 8 de la mañana, son 30, y ella los recoge a las 8 y media, a las 9, se lo lleva y me lo manda a las 2 de la tarde. Ella le dan comida, le dan ropa. Entonces yo me quedo con ellos hasta que su mamá venga a recogerlo a las 6 de la tarde. No, de nadie, solamente de los vecinos y de gente caritativa que Dios les toca su corazón y me da algo para ayudarle de tarde. Surge de mucha madre pobre que hay aquí, que no pueden pagar una persona que lo cuide, ganan poco, son madres, la mayoría soltera. Bueno, Dios siempre provee, Dios siempre pone vecinos buenos que me dan algo para darle de tarde, Doña Ventura que manda algo. A veces Doña Altagracia, la jefa mía del hospital, yo pertenezco también al voluntariado del hospital, ella también provee algo. Y así, con la ayuda de Dios, aquí mismo. Aquí, yo lo atiendo aquí, tengo una escuelita allí abajo que también lo atiendo, pero yo lo que estoy planeando es pedirle a Dios a ver si Dios me provee un solar para yo albergarlo. Hay 25. El otro año teníamos 30, puede ser que lleguen a 30, porque tú sabes que se van pegando, y ese barrio es muy grande. Yo quiero llegar a 30. Como te digo, la misericordia de Dios, era que el rincón está lleno de leche, llegaron y trajeron leche. ¿Tú ves? De alimento ellos también, nunca les falta nada, para la gloria de Dios. Bueno, teniéndole niño aquí, porque por ejemplo, todavía la casa no está hecha para tener otra acogida. Esto es una cosa como haciendo el bien, abriendo la puerta de la misericordia, para que el mundo vea que hay que hacer el bien, y además de eso, lo que Cristo ha puesto en mi corazón. Porque yo no lo hago porque yo quise, sino que Él me mandó. Él me mandó en ese barrio, que me dijeron, mira, hay un barrio que eso es lo último. Y yo anduve todos los barrios de por aquí cerca y cogí niños, y lo único que se aplomaron fueron estos. Porque ahí fue que Él me mandó.